Anda la gente, qué es lo que dicen, sale ese, mirá. Ay, ¿cómo te lo explico, boludo? ¿Viste cuando un juego se empieza a insertar en tu vida y empieza a comer poco a poco tu vida? ¿Te das cuenta cuando te caes a la realidad de que, no sé, a ver cómo les explico, boludo? Porque estoy seguro que a todos les pasó con algún juego. No voy a dejar de jugar Counter, lo amo el juego, pero llegó un punto en el cual me levantaba y lo primero que pensaba. Bueno, no, me pasó hoy. No, no voy a mentir. Lo primero en lo que pienso cuando me levanto es jugar Counter, boludo. Y no. Me está Sexo. haciendo mal, amigo. Me está haciendo mal. Posta que no sé si me rinde dedicarle tantas horas. Aparte, me quemé. No sé si les pasa a ustedes que cuando juegan un juego, corte. Hay un punto en el cual de tan tryhard que te pones y que tanto tiempo le dedicas, que mientras más jugás, jugás peor. Jugás peor, boludo. Porque te quemas vos, porque tu cerebro, no sé, se convierte en un maní, en una pasa de uva, boludo. Porque mi cerebro no mide mucho más que una pasa de uva. Y el de ustedes tampoco, claro, están, por eso, por algo me están mirando a mí. Así que, como somos una comunidad de cerebros de maní, vamos a proceder a que cuando jugamos mucho un juego nos quemamos. Yo lo voy a dejar así. ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo estás, Me está bro? llamando la atención Buenas Iraxis y noches. está siendo rentable y me voy a meter yo, voy a arrancar metiéndome yo. Pero tuiteé 9Z Axis y busco pro players de Hearthstone, de Magic, de que sepan realmente la estrategia de las cartas y los beco con Axis bien picados y buscamos liderar el top para ganar criptos. ¿Por qué no? ¿Puede ser el primer esport rentable de la historia de los esports? ¿Puede ser? No lo sé. Yo te digo, me junté con Inju el fin de semana y Inju no paró de hablarme de Axis. Es como que el gordo, su cabeza, todo lo que tiene forma circular en la casa, para él era un Axis, ¿me entendés? Porque el chabón en una agarró el almohadón y se lo quería coger, ¿me entendés? Pensaba que era un Axis, estaba re desquiciado, tipo, Inju está fuera de sí. Entonces, corte, me llamó la atención esa obsesión con los Axis. Y estoy investigando y un poco me estoy explicando. Y bueno, voy a entrar yo para jugar los PvP diarios. Y ver qué onda, ¿no? Me voy a comprar tres Axis picados, me armo un team y voy a aprender a jugar. Voy a arrancar por ahí. Así que probablemente mañana haga un stream especial con Inju y con Agu, con alguno de los pibes que juega Axis. Y me dé una mano en comprar los NFT y armarme el team. No sé si voy a streamear jugándolo, porque creo que me parece bastante aburrido. No me parece rentable visualmente para que ustedes se copen a verlo. Pero sí lo veo como una oportunidad de modelo de negocio o ver qué onda. Porque ya se anunció la primera liga. Ya hay un par de equipos de esport que tienen jugadores. Tipo, me llamó la atención. Creo que puede ser rentable. Y tipo, todos mis cercanos hablan de que no consiguen becadores. Entonces, qué sé yo. Si la Hola, gente quiere Amto, qué farmear. lindo verte acá. Se te ve muy fresco. Se me ve muy fresco, se me ve muy pana. Hoy estoy modo pana rabbit. Hoy tuve un día muy peculiar. Y me extrañé, no sé, me dieron ganas de prender stream. Hoy tuve un día peculiar. Hoy me levanté y estaba mi vieja en la puerta. Mi vieja no la veía 4 meses, 5, desde mi cumpleaños. 4 meses que no la veía. Y, pa, boludo, vino con los nenes, ¿viste? Vino con mis hermanitos que tienen 10 años. Y pasé toda la tarde con ellos jugando. Les armé, chicos. No, nunca me sentí así en mi vida. Tipo, armaba el VR, nos poníamos a jugar al VR. Se aburría del VR, quería jugar al Counter, le ponía el Counter. Se aburría del Counter, armaba la Switch, salía Mario. Se aburría del Mario, se aburría de todo en media hora el pibe. Tipo, el pibe estaba tan loco de que estaba en una casa llena de jueguitos que estaba desquiciado. Y tipo, son gemelos encima. Entonces, como que tuvieron un desarrollo medio raro porque, tipo, es raro tener un hermano de tu edad y como que siempre sienten. Como que por ahí siempre le faltó como atención de chicos, ¿no? Y se le nota Hola, un poco en la Fran, persona del te pibe. amo mucho y Pero quiero son que un sepas amor que me mal, haces re boludo. feliz. Y los pibes son re otakus, amigo. Son re otakus. Vieron más One Piece que yo. Amigo, mis hermanos. Y me agarró un dolor adentro mío de como decir, boludo, cómo se me está pasando la vida y no estoy disfrutando esto de mi familia, ¿me entendés? Y pa, boludo, empecé a maquinar mal. Y dije, no voy a flashear así, me voy a Fran, te aprovechar. prometo. Bueno. Entonces, nada, y mis hermanos me empezaron a hablar de One Piece, boludo, y van por el capítulo 500 y pico, ¿me entendés? Y ya ahí, puntito, me comieron una parte del corazón, ¿viste? Naruto lo terminaron, pum, otro cachito de corazón. Nada, bueno, les puse el Roblox, porque les gusta el Roblox, ¿viste? Y empezó a mostrarme un juego de Roblox que es de anime, y que tenía todos los poderes, tenía el Susanoo, no sé qué, y me empieza a hablar de Naruto, ¿viste? Y yo, no, ¿viste Naruto? Sí, ¿viste Shippuden?
Sí, la terminé, no sé qué. Voy a empezar a ver Boruto, pero me parece muy mala. No, tiene 10 años. Boruto me parece muy malo. No, listo, ya está. Empecé a pelear con mi vieja para que me dé la tenencia del pendejo. Al otro lo senté en la compu. Me escucha hablar del counter, ¿viste? Ellos me siguen, más o menos, ¿viste? No sé qué tanto les muestra a mi familia porque yo no estoy muy presente en mi familia. Yo estoy muy ausente en mi familia y a ellos les dolerá, ¿viste? Me imagino, teniendo 10 años, a su hermano no verlo nunca. Así que no sé qué tan presente me tienen, pero me imagino que me buscan en internet porque se saben mis videos, me hablan de cosas que hago en stream, tipo, algo ven, ¿viste? Eso, al otro lo puse en el counter. Amigo, le puse los bots y empezó a tapear pibes. Pero rápido, ¿me entendés? 10 años, amigo. 10 años. Y lo filmé y lo subí una historia porque, boludo, me sorprendió el pibe. Tapeaba rápido, ¿me entendés? Y después le puse los bots a ir estrafeando, ¿viste? Y le costaba, pero se mataba a los bots estrafeando, ¿me entendés? Cosa que a mí me cuesta una banda. Y nada, re picante el pibe. Le regalé un mouse, le regalé un auricular, le di una placa de video que tenía guardada una 1660 re vieja. Y les dije a mi padrastro armarle la PC, instalarle el counter y yo voy la semana que viene a mi casa. Y nada, boludo, nada. Me re enganché ahí. Y eso me puso muy feliz, boludo. Y tuvo un muy lindo día hoy. Así que por eso estoy de muy buen humor. Así que vean a sus familias, boludo. Hace bien eso. Y después, nada, vino Luchi a visitarme, a hacerme la dos con mi familia, qué sé yo, que fuimos a comer. Y bueno, se quedó Luchi conmigo. Me hizo ver el documental de ¿cómo se llama? De la construcción de un imperio. Y pa, bueno, no sé, me agarró la sentimental ahí un rato, qué sé yo. Se fue Luchi y me quedé pensando, ¿viste? Me quedé maquinando. Fue un día de revoltijo de emociones, ¿viste? Y tenía ganas de streamear. No, no la voy a reaccionar, pero vi la reacción de Coscu y. Y pa, me dejó pensando mucho en un montón de cosas. De cosas que hice ¿Cómo mal, de estás, cosas que Fran? hice bien. Y nada, no voy a entrar en detalle porque no va el caso, ni tampoco lo voy a reaccionar en vivo porque no quiero. Estoy en un mood de mi vida en el cual, viste, quiero castear counter y no pensar en nada, viste, de no tener ningún quilombo, de no. Estoy en un mood en el cual hace mucho tiempo no me relaciono con nadie y estoy en esa, viste, con mis amigos ¿Cómo va, privados que no Fran? muestro, viste, como que estoy muy en la mía, ¿no? Fuera de internet. Lo cual me hizo muy bien este último tiempo. Pero nada, me puso contento y me motivó una banda por nada, por un montón de cosas que tengo en la cabeza dando vueltas hace tiempo, ¿no? Y bueno, clave Luchi ahí me hizo re bien. Sí, clave Lu, clave Lu. Es una gran compañera Lu. Graba MDA, sí, mal, 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 mal. MDA graba de una. Pero bueno, nada, todo bien con MDA, qué sé yo. Justamente es lo que últimamente en mi vida trato de evitar. No, tengo un problema con alguien, lo quiero Yo quiero resolver ser barrendero como de 9 siento que Z corresponde porque como player de CS soy malardo. y está siempre canales como MDA ahí tratando de hacer contenido de los quilombos, ¿viste? Igual, Fran, ¿estás al día con mismo, One Piece? pero mismo, mismo como que se volvió así internet, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, del video de la construcción del imperio reaccionaron 30 streamers. El único que reaccionó bien, tipo tirando la buena y haciendo como catarsis de la historia y siendo objetivo con el documental, fue Cosco el único. Fue el único que vi su reacción y dije, pa, boludo, qué. No sé, qué adulto, ¿no? Qué adulto. Y fue así, boludo. Gente se enojaba con cosas que no tenían que ver y Coscu, que sí tiene que ver y que lo vivió adentro igual que yo, lo reaccionó bien, boludo. Yo vi eso y me quedé flasheándola, ¿viste? No, con MDA está todo bien, el chabón vive de eso, básicamente busca eso y está bien. Los videos están monetizados, el chabón tiene Bueno, no es polémicos mucho, pero ya vamos 3 meses y de hay un rebanco, video, Fran. cuando estaba triste hace un par de días y estaba muy deprimido, hay un video que dice, Francaster va a hacerle juicio a Brunella. Lo abro, ¿viste? ¿Qué dije ahora? Y sacó de bulla, ¿viste? De bulla. Bulla. Yo bulla a 5 de la mañana. Por ahí arranco el día bien, arriba. A veces me tiro un mail. Estos días estuve medio triste, ¿viste? Y estaba medio quedado. Pero Buenas noches, Fran arranco el Facha. stream, tiro la buena, qué sé yo, pim pum pam, juego con el chat. Arrancamos bien. 5 de la mañana, jugando Counter, amigo. Con el monitor pegado acá. Así. Hablito medio. Va, pum, pa. Y trocando tryhard, ¿viste? Un poquito de show con la partida, pero medio rancio, ¿viste? Medio así. Y MDA grabó a las 5 de la mañana después de una partida de Counter. O sea, el chabón, yo me imagino al de MDA así, 7 horas de stream dándome la view y dándome plata en bulla al chabón indirectamente, así esperando que yo diga algo y yo. Flash medio. No, la puta madre me mató. Y el pibe ahí viendo 7 horas para agarrar el momento en el que dije A, ¿viste? No, no, increíble. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, es lo que garpa en internet. Tipo, hasta los mismos streamers y todo el ambiente. Bofe también subió, Bruno versus Francaster, no sé qué. Tipo, todos buscan esas repros del bardo y suben videos o lo que sea. Pero bueno, nada. Hoy vi eso que mostró Luchi y me quedo contento porque fue, no sé,
Me dejó pensando mucho. No, me pusieron una pija en el chat, boludo. Te voy a rebanear, hijo de puta. Alta verga, boludo. ¿Extrañás los viejos tiempos? No, no sé si los extraño. Creo que cada etapa... Tipo, hoy cuando vi el video me acordaba de la casa esa, boludo. No. No me importaba nada, amigo. No me importaba nada. Estaba en un mood de mi vida en el cual... No puedo creer la energía que tenía, boludo. Tipo, cuando me metía en la pileta, esa rancia, amigo. ¿Qué clase de insecto habrá viviendo en esa pileta, boludo? Nunca la limpiamos, amigo. Imagínate. ¡No! Desde allá te vas a tener que tirar. Bueno. Porque te vas a hacer mierda. Claro, caes al cemento duro. Para alguien entiende la luz ahí. Pará, Fran. Ya sé, tarado. Te dejo la... Nada. Te dejo la toalla acá. ¡Callate, tarado! ¡No! ¡Pará, pará! ¡Está lleno el coco! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá del agua, dale! ¡Ay! Que llegué a Diamante y me metí ahí adentro y nadé, boludo. Me puse a nadar, ¿entendés? No, totalmente desquiciado, boludo. No puede ser. No, tirate bien. Anda al fondo. Anda al hondo. No seas cagón. Amigo, acabas de llegar. No grites. Vení. No. Pero, amigo, vas a... No grites porque los vecinos van a flashear. ¡Mandunga! Me acordé de las ollas hervidas que las mezclábamos con agua fría y nos bañábamos con un vaso en la bañadera. No. Terrible, boludo. Alta época, boludo. Es como que te hace sentir orgulloso. Era muy lindo, boludo. Era muy ligero. Qué locura. No, esa pileta estaba el monstruo del lago Ness, boludo. Pudrido y resucitado del inframundo. Totalmente hecho putrefacción, boludo. No sé qué vive ahí adentro. La ropa de abuelo que usaba, boludo. Lo peor es que compraba la ropa en Kingos de Congo y elegía los estampados más de vieja, boludo. El peor, tenía remeras que eran manteles, boludo. Las tengo ahí guardadas todavía. Ahora, bueno, ahora parezco trapero, boludo. Mirá. Hago así y parezco un trapero, mirá. No, y la otra que no les conté de mis hermanos. Agarre y me tira esto. Escuchen esto. Me ven vapeando y me dice: Fran, ¿te sabes el jutsu cortina de humo? Y me quedé: no me lo sé. Bueno, tirame el humo atrás. Y agarra y me lo enseñó. Es. Y tira el humo. No. Y me quedé. Me enamoré de este pibe, boludo. Me lo adopto. Me lo llevo, me los quedo a los dos. Uno tapea en el counter y el otro es un friki de mierda que no puede consumir, amigo. Es un capo. Son. Es como si los hubiera criado yo, boludo. Es como si los hubiera criado yo, porque mi hermana nada que ver, mi hermano más grande tampoco, y los dos nenes, amigos, son épicos, boludo. Es que se los quiero presentar, pero son muy chiquitos, ¿me entendés? 10 años no pinta, si tuvieran 14, bueno, vaya y pase, pero 10 años muy chiquito. Pero son épicos los pibes, boludo. Son increíbles los dos, boludo. Qué grande Lupe, dice Santi Virgal. Sí, qué grande Lupe. La campeaste toda mi carrera de streamer, sin general, campeaste a mi hermana y nunca te dignaste ni a escribirle. Así que te vas a morir virgen, hijo de puta. Y no te digo, no te voy a insultar por tu religión para que nada más no me cancelen. Pero si no, te bardearía. ¿Me escuchaste? Igual te quiero, sos mi hermano. Yo te quiero mucho, Santiviral. Pero sos una lacra campeadora de mi hermana. Toda mi carrera estuviste atrás de mi hermana y nunca te la cogiste, hijo de puta. Hola, Fran, mea. Sí, es judío, pero no tengo nada en contra de los judíos. Lo jodo, de hecho, lo quiero mucho a Santiviral. Pero bueno, ahí tienen para funarme, ¿no? Corten el clip, péguenlo y pónganlo atrás. Sos un hijo de puta, como dije ahora, la concha de tu madre, pegan el judío adelante y me acabé de internet. Chau. Adiós, Francaster MDA cancelado. Odio a los judíos. Sos un hijo de puta, la concha de tu madre. Por eso dice de nazi en internet, no sé qué. Y chau, listo. Funado Francaster, 9Z se funde. Francaster buscando inversores para salir a flote. ¿Puedo mostrar el diseño final de la remera? ¿Y por qué la gente está esperando hace tanto tiempo la remera? ¿Puedo mostrar una parte nada más? Voy a mostrar la parte de atrás, Marian, porque estoy cebado. Así que voy a mostrar, porque 9Z está a punto de sufrir un gran cambio de acá a fin de año, en el cual voy a hacer muchos cambios y reestructurar el tipo de orientación que le quiero dar al proyecto. Sé que les va a gustar. Es un poco más eSport y mucho menos tema streamer y eso, que me quiero enfocar más para Hola, ese lado. Te voy a seguir haciendo contenido, pero no puedo mostrar nada. No me importa porque jajaja que estoy en Miami. Soy el dueño de la compañía. Cualquier cosa me tiras un whisper en Twitch. Y como soy el dueño de la compañía, voy a mostrar la parte de atrás de la remera. La voy a mostrar porque soy el dueño de la compañía y a mí nadie me puede decir nada. Esta es la parte de atrás.
La parte de adelante. No, pero la parte de adelante. No se dan una idea lo que es la parte de adelante. Y le vamos a poner un número a cada jugador. Y el número no se puede repetir. Entonces, va a estar la 33, que es la de Misu. Va a estar la 8, que por ahí es la de Bit. Va a estar la 3, que por ahí la elige Buda. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero tengo ganas de flashear esa. Nombre, numerito, Tuki. Aprendiendo del Paris Saint-Germain. Mente de tiburón. Rox en la 4, porque se pone en 4. No. Bueno, listo, ya me van a cagar a pedo, así que me voy a hacer cargo de mis errores. Pero si viene un rebranding completo, amigo, las gráficas. Es ridículo, es ridículo. Depresiva en casa, só porque o namorado terminó con ella. Que ella só pensa en chorar. Muy errado, você tá. A partir de ese momento, a cena es toda dela. Fue pra noche, perdeu a linha. Planteira de carteirinha, y todo que.